Acaba de lanzar una nueva producción musical, José Gabriel Gutiérrez. Él es el Gaby Vallenato. Es un grupo que existe acá en la ciudad de Pereira, al que la gente contrata permanentemente allí en la 15 con séptima, en el páramo, donde quedaba el páramo. Y digamos, es una persona que diariamente, porque es casi que todos los días, da conciertos en las empresas, en las casas, en muchos establecimientos. Y Gaby acaba de lanzar su nueva producción musical, Lavo la Negra. Vamos a escuchar esta canción, Vallenato Parrandera. Es una canción de baile vallenato, una canción que le quedó sencillamente extraordinaria. A pesar de que le explico, mamá siempre se equivoca. Y a pesar de que le explico, mamá siempre se equivoca. Le dije que la amarilla y mamá me lavó la verde. Le dije que la azulita y mamá me lavó la roja. Le dije que la blanquita y mamá me lavó la negra. Mamá me lavó la negra, ay mamá me lavó la negra, ay mamá me lavó la negra, ay mamá me lavó la negra. A mí no me lavó lo que yo necesitaba, la lavó de otro color y ahora no me pongo nada. Ay mamá me lavó la negra, ay mamá me lavó la negra, ay mamá me lavó la negra, ay mamá me lavó la negra. Ame Rusi y Diana. Me di cuenta que mi mamá me lavó la ropa que no era. Le dije que la amarilla y mamá me lavó la verde. Le dije que la azulita y mamá me lavó la roja. Le dije que la blanquita y mamá me lavó la negra. Ay, 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 mamá me lavó la negra. A mí no me lavó lo que yo necesitaba, la lavó de otro color y ahora no me pongo nada. Ay, mamá me lavó la negra. 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 Bebe León y sus dos ratoncitos. En Boyacá. ¡Ay, mamá linda! Ahí está pues esta canción, Álvaro, ¿qué opina? ¿Ah? Buenísimo, buenísimo. Es una agrupación musical que lo hace muy bien, lo hace muy bien, y para fiestas de fin de año, pues es bueno tenerlos en cuenta. Tremenda agrupación, además vallenato que le pida a vallenato que le van cantando. Sí. También tienen una canción, Gaby, el vallenato, La Paloma. Escuchemos también, veamos esa canción también para todo el canal regional de Claro, para todo el eje cafetero y para la emisora Qué Buena 92.fm. Música.
vive triste porque al vecino se le murió la paloma que hace tiempo con tanto esmero él alimentó. Mi vecina vive triste porque al vecino se le murió la paloma que hace tiempo con tanto esmero él alimentó. Ya no vuela su paloma como siempre le voló. Ella la pasa llorando, lamentando su dolor, la muerte de su paloma que tanto ella disfrutó. ¡Hey! ¡Vaya los chuquiarres! No llore mi vecina, que tu negro te quiere, que muerto se llora por donde más duele. No llore mi vecina, que tu negro te quiere, que muerto se llora por donde más duele. Soba su paloma y otra no quiere ni respirar. La vecina vive triste que a su marido no quiere ya. Soba y soba su paloma y otra no quiere ni respirar. La vecina y su marido se ponen a recordar los tiempos que esa paloma y volaba sin cesar. Pero momentos felices que ella nunca volverá. Mi vecina, que tu negro te quiere, que el muerto se llora por donde más duele. No llores, mi vecina, que tu negro te quiere, que el muerto se llora por donde más duele. No llores, mi vecina, que tu negro te quiere, que el muerto se llora por donde más duele. No llores mi vecina, que tu negro te quiere, y el muerto se llora por donde más duele. Esta canción es del Gaby Vallenato. El Gaby Vallenato, ahora escuchamos también La Bola Negra, que es una canción que llegó para pegarse, que la vamos a estar escuchando aquí en Qué Buena 92.NFM, que la pueden también disfrutar en el canal regional 104 de Claro, Mundovisión Televisión. Un artista integral con un grupo extraordinario, quienes hacen parte de esta agrupación, el Gaby Vallenato. Son jóvenes, personas muy profesionales, que cada uno de los instrumentos se siente, resuena. Álvaro, qué espectáculo el que pudimos presenciar el pasado lunes, cuando tuvimos la integración de, con los empleados de acá de la emisora, del canal. Fue una muy bonita integración, una atención que les quisimos hacer. Y allí estuvo este grupo vallenato, del Gaby Vallenato. Alejo, un pedacito de lo... Por ejemplo, hay una canción Lleno de Ti, es que ellos tocan todo tipo de vallenato, ¿no? Lleno de Ti es mi nombre, una canción que interpretan ellos a las mil maravillas. Thank you.
Alba, ¿qué opina? Pues tremenda voz la que tiene el Gaby, ¿no? Tremendo grupo vallenato. La Bola Negra es una canción que se las recomiendo para que ahora en este diciembre suene ahí en sus fiestas, en sus distintas casas, en las fábricas, en los almacenes, donde se hace tanta actividad navideña desde ya, desde el mes de noviembre. Es una canción obligada para verla, para escucharla y para disfrutarla. Sí, señor, la pasamos muy bien. De nuevo, pues, gracias a usted, a doña Beatriz, a toda la familia, a Anita, a Carolina, a todos, porque la atención fue espectacular para todos los empleados de la emisora y el canal. Tremendo asado, tremendo ambiente, tremenda vista. No faltó nada, definitivamente. Una integración extraordinaria, la pasamos muy bien. Y eso se debió en gran parte a un grupo como este, el Gaby Vallenato. Y Gaby lo hizo muy bien. Nos deleitaron con toda su... ¿no? Este muchacho... Richie Alzate. Sí, extraordinario estuvo también. Así pues que felicitaciones a Gaby, el Vallenato, por esta nueva producción musical, La Bola Negra, a una canción que va a pegar y va a sonar duro porque desde ya se está escuchando. Muchas felicidades a nuestro muy buen amigo Gaby, un hombre sencillo, un hombre amable, todo su grupo, sus integrantes, qué don de gentes tienen, qué profesionalismo el que tienen como cantantes y como agrupación. No les espera sino el éxito de aquí en adelante, porque han tenido bastante éxito durante todos estos años. Me imagino que ya están en YouTube las canciones para que la gente... Sí, estas canciones ya están en YouTube. La Bola Negra, sí, La Paloma, y bueno, ellos tienen muchas... ¿Y cómo lo encuentran? ¿Igual producciones? ¿Con el nombre de la agrupación? El Gaby Vallenato con B larga. Y con la Y griega. Ok, el Gaby Vallenato. Bueno, ahí está para que lo busquen y para que tengan buena música también este fin de año. Y lo contraten también cuando quieran, ¿no? Sí, claro, es un hombre que está listo para ir a... De hecho, se presenta diariamente, lo llevan a muchos sitios, muchas, ¿no? Muchas fincas, sí. Pero bueno, vamos a tener también el contacto de él para que la gente lo pueda contratar.